Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Heraldos Angelicales. El versículo para memorizar está en Lucas capítulo 2 versículo 10 que dice: No tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. El mensaje es: Adoramos a Dios cuando entonamos alegres cantos de alabanza. ¿Sabes por qué muchos celebran la Navidad? ¿Cómo crees que fue cuando Jesús nació? Todo el cielo estaba entusiasmado y los ángeles estaban ansiosos por compartir la buena noticia. Quizá tuvieron la siguiente conversación. ¡Ya es hora! ¡Finalmente llegó la hora! ¡Jesús nació! Un ángel entusiasmado rebosa de gozo. Pero fíjate, casi nadie está prestando atención. Agrega otro. Los sacerdotes del templo continúan sacrificando corderos. Señala otro ángel. Desearía poder contarles que Jesús nació. Tan solo quiero gritar. Tenemos buenas noticias para ustedes. Su Salvador ha nacido. El coro de ángeles sabe lo que entonará. Están listos para contarle al mundo acerca de Jesús. Es casi la hora para su concierto especial. Esta noche cantarán. Y todo el mundo lo recordará en el futuro. Jesús, el Hijo de Dios, ha venido a este planeta lleno de pecado para nacer como un bebé. Los ángeles se lo contarán al mundo. Los ángeles están observando a las personas de la tierra. Ven a los sacerdotes en el templo que se supone que saben del nacimiento del Salvador. Los profetas han hablado de eso por años. Pero los que estudiaron las profecías ni siquiera piensan en eso. Ocurre el mayor evento que ha sucedido alguna vez en la tierra. Sin embargo, solo unos pocos todavía lo están esperando. No, las personas del templo no se acuerdan, o tal vez no les importa. Pero a algunos que viven cerca de Belén sí les importa. En ese mismo momento, algunos pastores reunidos en una ladera están estudiando las profecías y son unos de los pocos que saben que es hora de que el Salvador venga. Pronto se da la orden y los ángeles se apuran a ocupar sus lugares. En medio de la noche, Gabriel los conduce hasta los cielos de Belén. Ahí esperan mientras Gabriel les habla a los pastores. Luego cantará el coro de ángeles. Repentinamente la gloria de Dios ilumina la noche. Y los pastores en el campo se aterrorizan. No teman. Tengo buenas noticias. Hoy mismo ha nacido su Salvador. Lo encontrarán en Belén, envuelto en telas suaves y acostado en un pesebre. Entonces, el cielo se llena de ángeles brillantes. El coro de ángeles se une a Gabriel llenando la noche con la música más gloriosa jamás escuchada. Gloria a nuestro Dios, gloria a Dios en las alturas. La paz ha venido a la tierra. Dios ha enviado su mejor regalo para la humanidad. Cantan y cantan mientras lentamente regresaban al cielo. Todavía atónitos, los asombrados pastores los observan. Llenos de sobrecogimiento, un pastor finalmente recupera la voz. ¿Qué estamos esperando? Vayamos a Belén a ver a este bebé que el Señor ha enviado. Y pronto dejan esa colina para ir en busca del Salvador del mundo, un bebé acostado en un pesebre. ¿Sabes que los ángeles aún entonan el canto de gloria hasta el día de hoy? Nuestros corazones también pueden rebosar con ese gozo por adorar a Jesús. Al igual que los ángeles, podemos adorar a Dios con cánticos.